Estamos con Carla Cárdenas, quien es pues presidenta de esta mesa de educación de Cuauhtémoc Unido. Platíquenos en torno pues a esta intención de crear una red de atención más que psicológica en cuanto a la salud mental de los jóvenes. Platíquenos los detalles. Hola, Meni, sí, muchas gracias. Mira, como bien sabemos, he venido trabajando desde julio con diferentes proyectos de la mesa y entre esos está lo que es salud mental y adicciones. Ahorita, en los próximos días tenemos una capacitación para entender un tamizaje, una herramienta que se llama SIS. Esta herramienta nos ayuda a detectar enfermedades de salud mental, adicciones o una patología dual. Vamos a tener una capacitación para poderla entender. Todos los directores de las instituciones educativas que formamos la mesa de educación y los centros de capacitación para el trabajo, así como las representantes de la educación básica aquí en Cuauhtémoc, que es la maestra Marisela Comadurán y la maestra Marcia Zavala. Esta es la intención de estar todos en la misma sintonía, ¿no? Poder entender qué herramienta es la que nos está ayudando y buscar una canalización adecuada, que es a lo que usted se refiere. Esta red buscará atender los foquitos que en las escuelas te vean de jóvenes con algunos problemas, depresión, ideaciones suicidas, etcétera, etcétera. Así es, ya cada escuela tiene sus programas. Ahorita la intención es tener una herramienta estandarizada que nos ayude a detectarlos a lo mejor con más facilidad, que ya cada uno en su labor ya lo está detectando, ¿no? Entonces, después de que ya tengamos esta capacitación, entonces lo vamos a aplicar nosotros a las instituciones y los foquitos rojos que detectemos, pues vamos a generar esta red. Radela va a conformar los programas preventivos de seguridad pública, los va a formar CAPA, FICOSEC, Prevenims del Seguro Social por el área de psiquiatría y ya también pues nosotros los directores de las instituciones, al igual que el DIF. Aquí la intención es que cuando veamos un caso muy vulnerable y sobre todo pensando en la prevención del suicidio, porque como bien sabe usted los índices en este último año ha ido un incremento en un 200% en las edades promedio que nosotros manejamos en la mesa de educación de Cuauhtémoc Unido. Entonces la intención aquí es la prevención del suicidio, ¿no? O sea, es el buscar, es el objetivo. El poder encauzar bien a nuestros jóvenes y que esta pandemia pues nos ha venido a detonar muchas cosas y pues ayudarles, ¿verdad? Darles el ofrecerles, ¿verdad? El decirles aquí está esto, ¿verdad? O sea, que cómo te puede, pues cómo te podemos ayudar de salir del proceso que estás pasando y que puedan concluir ellos pues su formación académica y sus proyectos de vida. Finalmente, esto es porque ustedes han visto que con la pandemia se agudizaron algunos problemas, ahora que están regresando a clases, problemas de salud mental, ¿qué han ustedes detectado así en la generalidad? Y en general sí, yo creo que fueron muchas cosas a las que se cambió por completo la manera de trabajar. Los muchachos no estábamos acostumbrados a esto. Los recursos económicos a veces para poder cubrir el internet, para poder tomar clases, o sea, la presión de este nuevo modelo pues sí tuvo secuelas en nuestros jóvenes y súmale las pérdidas que hemos tenido por esta pandemia, las pérdidas familiares de seres queridos, pues también detonó en esto. Entonces ahorita la intención de nosotros pues es tener esta red que prácticamente son los grupos o las asociaciones en donde ellos se puedan acercar a través, claro, ¿verdad? De la institución educativa y difundirlo en las redes sociales de cada una de las instituciones, o sea, que no, y buscar podcast, buscar diferentes estrategias para que ellos puedan sentir esa empatía, ¿no? Ahorita hay una actividad que está haciendo muy padre, Seguridad Pública con los programas preventivos que se llama Cuauhtémoc Libre de Drogas y está generando esa sinergia, esa interacción con los muchachos y está también buscando la manera de cómo apoyar en situaciones así tan vulnerables. Entonces nosotros valoramos mucho este tipo de actividades y pues queremos sumarnos a ellas. Finalmente, en el diagnóstico, ¿cuáles son los datos que les proporcionan las autoridades a ustedes en este tema del suicidio? ¿Todavía se sigue presentando? ¿Se da en qué periodos o qué podemos decir? Bueno, lamentablemente en esta época decembrina es cuando más se incrementan los suicidios, ¿va? Influyen pues muchos factores, ¿no? Pero sí es una de las épocas en las que más ha pegado. Ahorita, gracias a Dios, que en los últimos, que será 4 meses, no hemos tenido ninguna incidencia. Sí hemos tenido pérdidas por cuestiones de accidentes dentro de nuestra comunidad estudiantil, pero gracias a Dios que no por esta situación del suicidio.